Locomundo, Locomundo. Una estación con estrellas. La reciente información de nuestro país te la damos aquí en Locomundo Internacional. El hecho más relevante e importante hasta el momento de la entrega Enrique Muñoz con su nota del día. Bueno, hoy para iniciar la semana creo que les elegí una nota muy importante y que sobre todo, mira Esteban, resulta que el actor Aarón Díaz ya olvidó a la linda Sherlyn. ¿Sabes cómo la olvidó? Ya te la pido. Con un nuevo amor. Bueno, resulta que Aarón ya tiene novia y ya olvidó definitivamente a Sherlyn. ¿Saben cómo se llama la suertuda? ¿Dónde juega Aarón? No tengo la menor idea. A mí me pareció bonita la nota. ¿Y sabes con quién es la suertuda? Renata. ¿Renata? Renata. Ah, bueno, ya con eso ya me tranquilizo porque cae en buenas manos. Buena mujer. Y ella confesó que lleva 8 meses de bonita relación. Dice que el actor es muy coqueto, pero nada más con ella, ¿eh? No vayan a creer. Ay, claro. Con todas las chicas. Claro, claro. ¿Sabes qué? Lo bueno es que el jet set mexicano es verdaderamente encantador. Y mira, Aarón está feliz con la relación. Pues pese al trabajo intenso que tiene con las grabaciones de la telenovela esta de Barrera de Amor, sí se da tiempo para su vida personal. Dice, esta chica... Lo... es polifacético, ¿no? ¿Sí? Dice, esta chica es una mujer muy linda, confesó el actor. Y de esa manera lo conquistó. ¿Y Sherlyn qué tipo de películas hace? O... Pues de momento no, Esteban, porque ella estudió como dirección de cine, pero... ¿Pero está nominada para algún Oscar o qué? ¿Algún Oscar? No, todavía no. ¿Premios Goya? No, todavía no empieza con su carrera como directora, pero estamos seguros que pronto la vamos a ver ya dentro de los Oscars, en todo este ambiente tan bonito. Pues no es para menos, Lázaro, digo, Enrique... Encantado con tu noticia. Yo día feriado. Yo dije, bueno, voy a darles una nota la cual les haga la semana y espero que haya logrado mi propósito, ¿no? Así de que bueno, en México está tranquilo con esta nota. Y el mensaje para Sherlyn es que bueno, que no se desespere, que el amor llegará algún día, ¿no? Tocará su puerta. Sí, así como llegó para Aarón y para Renata. Llegará para Sherlyn y su prometido. Hay que rayar a Renata, ¿eh? Sí, se llevó un hombre, se llevó un monstruo de hombre. Además, y un chico coqueto. Bueno, la nota del día. No más con Renata, ¿no? Dijiste. Sí, únicamente. Es que a veces que no me gustan tus notas. ¿No? Oye, sí te gustó. Está listo, gracias, Enrique. Una vez que cumplimos con nuestro propósito de informarte, puedes gritarle a los cuatro vientos: ya escuché Locomundo Internacional y lo demás me vale madre. Te esperamos en nuestra próxima emisión para mantenerte informado como solo tú te lo mereces. Recuerda, Locomundo Internacional.